Saludos camaradas, el día de hoy voy a encerar el Seat Ibiza, ya que me gusta a mí mucho por lo menos cada 2 meses encerarlo completamente. Lo primero que tenemos que hacer es lavarlo bien para que no quede ninguna imperfección en la pintura y después vamos a encerrarlo parte por parte. No te recomiendo que lo hagas bajo el sol, siempre siempre bajo una sombra para que no se te seque rápido la cera, y puedes utilizar cera líquida o cera de crema. Lo que yo te voy a recomendar es que utilices cera de crema. A mí la líquida casi no me gusta, pero bueno, eso ya va en gustos. Te vas a gastar aproximadamente unos 5 a 15 dólares dependiendo de la marca de la cera que compres. Pero te vas a llevar muy poquito de la cera, o sea, en una encerada completa de un carro no te vas a gastar ni un cuarto de la cera que compraste, del frasco que hayas comprado. Y vale la pena porque mucha gente lo hace por estética, pero yo lo hago por cuidado de mi pintura, ya que el sol a veces te llega a quemar el transparente o completamente la pintura, y la cera te va a proteger de todos estos daños. Así es que vamos a comenzar con este video. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien nuestro carro para quitarle todo el polvo que pueda tener adherido a la pintura, para que así nuestra cera crema agarre perfectamente bien. Como podemos ver, tiene varios rayoncitos, los cuales se los vamos a ir quitando ahorita. Con la misma crema lo va a restaurar. Esos rayoncitos es lo que hace esa crema, entra entre todas las superficies y lo restaura. Ahora vamos a continuar con el lado de la salpicadera y de la puerta de enfrente. Va a ser el mismo procedimiento. Ahora lo que tenemos que hacer es secarlo con nuestra microfibra limpia. Le vamos a dar después de que se seque de 3 a 5 minutos. Como pueden ver, ya se le están quitando los rayones, ya no tiene tantos como al principio. Y de hecho, ustedes no lo pueden percibir, pero cuando le pasas el dedo se siente muy liso. No se siente rasposo ni nada, se siente muy ligerito. Listo, este procedimiento lo vamos a realizar en todo el carro completamente. Estamos esperando un poquito a que baje el sol del lado izquierdo para poder continuar. Pero les voy a dejar aquí las tomas de cómo quedó. Listo, ya quedó encerado. Espero te guste cómo quedó. Les voy a dejar unas pequeñas tomas para que vean el resultado final. Aproximadamente me tardé como de 30 a 45 minutos, ya que tenemos que esperar de 3 a 5 minutos dependiendo de la cera y del estado que se encuentre el clima. Les voy a dejar las tomas, espero les guste mucho este video y hayan aprendido de cómo encerrar su vehículo.